Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi, hoy en Génova. Génova es una ciudad a la que le debo una disculpa, ya que estuve en ella y no la visité porque me pareció poco interesante. En Génova convive la tradición de su época señorial republicana, en la que era una potencia marítima del Mediterráneo, y la cultura más urbana y actual. Toda Génova conserva su encanto, el barrio portuario en lo que los tendederos van de fachada a fachada y está construido en base a callejuelas pequeñas y sinuosas. Thank you.
Como teníamos poco tiempo, no visité ninguno de sus parques, donde probablemente será más cómodo practicar Tai Chi. Sin embargo, tiene plazas lo suficientemente anchas para practicar sin molestar a nadie. Génova también nos ofrece barrios más señoriales, con un marcado estilo renacentista y modernista, como la Galería Mazzini. No obstante, puede notarse el esfuerzo realizado por modernizarse, ha hecho todo lo posible por entrar en el siglo XXI sin perder su esencia y su naturaleza. Sigue siendo una ciudad mediterránea e italiana en la que se vive mucho la calle. La modernización de Génova puede notarse sobre todo en el arte, ya que han sabido combinar diversos estilos clásicos con los más modernos estilos urbanos. Thank you.
Y hasta aquí este nuevo vídeo de Todo Tai Chi. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo, en Marsella.